El 28 de agosto, Apple lanzó Snow Leopard, su último sistema operativo. Algunos cambios a primera vista están en el exposé, el sistema para manejar ventanas, que ahora pone los nombres y remarca en color cuál es la ventana con la cual estamos trabajando. Si mantenemos el clic, el botón apretado en alguna de las aplicaciones abiertas en la barra de tareas, en el dock, se va a abrir exposé y nos va a traer opciones de la aplicación justamente. También QuickTime, el sistema por defecto para ver archivos, fue modificado, ahora se llama QuickTime X y permite sumar funciones como grabar pantalla, transcodificar videos o grabar videos como hacía su versión paga, la Pro. Stacks, que es la función fácil y cómoda para ver el contenido de carpetas en el dock, agregó algo muy muy requerido, que era el scrolling, para poder navegar por nuestros documentos y verlos en forma más sencilla.